hermano, yo le hice una promesa a mi hermano antes de enterrarlo. 2 días antes de mi cumpleaños, en el 2004, le hice una promesa que iba a ser campeón mundial. Mi mamá siempre me está empujando y mi esquina siempre me están ayudando en todas las cosas que pueden. Siempre me tienen al tanto de todo lo que está pasando. Nunca quieren que yo me esté metiendo en problemas. Siempre me tienen a mí ahí, tú sabes, en una línea fina para yo poder meter mano. Pues, y esas motivaciones de mis entrenadores Gil Maldonado y Josué Aguilar, pues siempre me han tenido en una manera de que somos como una familia grande. Y pues me encanta estar haciendo esto porque es lo que estoy destinado para hacer. Vas ahora por el título mundial. ¿Qué pueden esperar de Francisco Wisar Palacios en el futuro? Bueno, pueden esperar un poquito de todo. Pueden esperar que yo me pare ahí a pelear, intercambiar golpes con él, o que le dé una cátedra de boxeo, que eso es lo mejor que yo hago. Me atrevo a pelear con él parado en el medio del ring, pero ¿para qué pelear su pelea cuando yo le puedo ganar con mi rapidez y puedo ganarle? Y cuidado que no se tropiece con un resto, un gancho mío, que se acabe la pelea para él.